Hola, hola a todos, aquí una vez más. Aquí estoy de nuevo, Dab Show 28, al aparato. Y aquí tenemos otro nuevo episodio de Donkey Kong 64. Bueno chicos, en el episodio anterior ya en la parte de arriba completamos todas las bananas doradas que había ahí. Pero bueno, nos queda una por conseguir, que es una que hay por aquí. No sé si aquí había una. No, este es el barril con. Había una que tenía un barril de Didi, me acuerdo. Y me acuerdo que en ese barril de Didi había un minijuego. Me acuerdo porque ya dije yo, uy, que se me olvidaba algo segurísimo. Y digo, bueno, pues ahí está ese segurísimo. Pero bueno, vamos a ver. Hay que... Ah, aquí está. Incluso había 5 plátanos. Y nos vamos a meter en el barril de Didi y vamos a subir todo el árbol, sí señor, todo el árbol. Y aquí arriba de todo, en las alturas del árbol, hay un barril de minijuegos. Ahí está. Perfecto. Y a ver qué minijuego es. A ver, que no sea tan jodido. Muah, fácil, con todas las temporadas. Bueno, pues démosle de comer a las tortugas. Hay que darles de comer sandía. Y así hay que estar sobre cerca de 30 segundos, que es lo que me queda. Coño. Vamos allá. Vamos a dar 20 segundos. Tuve un pequeño descuido con una serpiente en particular, pero bueno, no pasa nada. Dice que siga adelante. Bueno, yo voy a seguir, hombre, claro, no voy a parar ahora, porque ahora se morirían de hambre. Y correcto. Listo. Y bueno, hemos pasado el minijuego y conseguiremos una banana dorada. Directamente ya me hace parar, guay. Primera banana para Didi. La verdad es que Didi ya, uff, la verdad es que no consiguió ninguna, la verdad. Paridón total. Y paramos y nos metemos y suicidio total. Lol, ¿en dónde caí? Vale, bien, el lado del matón. ¡Buah! Parida total, absoluta. Bueno, saltamos y perfecto. Matamos al puto mierdas este. Y nos vamos de aquí. Sí, chicos, nos vamos. Vámonos de aquí. No porque tenga miedo, pero vámonos de aquí. ¿Dónde estaba la llave? La chapa de... Vale, sé dónde está. Bueno, vamos a ir por aquí. Bueno, vamos a ver dónde estaba la chapa. Ah, ahí está la chapa. Y vamos allá. Y listo. Ahí había plátanos de Tiny, ese eran los de Chunky, este eran los de Lanky y este eran los de Didi. Así que cojo los de Didi. Me acuerdo que tenía más por aquí Didi. Vamos a ver si no me... Se me cuela. ¿Esto qué es? Vale, creo que aquí había monedas solamente. Sí, había monedas y el audífono de Candy. Pero eso no me vale. Yo lo que necesito son plátanos, porque creo que de Diddy Kong había aquí en particular. Aquí en esta parte, que es la parte principal. Esto, liana, ¿dónde va? Conecta con esa. Vamos a ver qué tiene aquí. No tiene nada. No, no tiene nada. Seguro que tenía plátanos. Yo por lo menos lo que me acuerdo. No, aquí no tiene nada. Aquí me acuerdo que era el barril con... Y entonces... ¡Ahí están! Ahí están, ya me acordaba yo que tenía algo. Ah, bueno, sí, ahí está. Vamos... A ver... El barril, nos corretan al barril. Pero bueno, como aquí creo que no tengo que hacer nada en particular. De modo que ya desactivo la opción de ir volando. Además que los cocos como que no salen del cielo. Y bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Vamos a coger... vamos a ir ahora otra vez a la zona esta azul. Esto voy a coger al Donkey Kong. A ver... Cortemos bien, ahí está. Vamos a coger al Donkey Kong. Y bueno, vamos allá.
vamos allá. Así que bueno, así la zona azul. No, activa la chapa. Sí, activa la chapa. Pero espera, espera, que a lo mejor en la entrada hay plátanos, que suele ser posible, de modo que voy a ver todo lo lioso de este mundo. Bueno, plátanos de Donkey Kong. Vale, había plátanos de Donkey Kong, yo pensaba que eran de Donkey Kong. Pero bueno, ahora es igual, ahora por lo menos sé que hay plátanos de Donkey. Además que aquí hay un barril al lado para entrar y coger a Donkey Kong. Así que vamos a coger a Donkey Kong. Vamos allá, sigamos. 57, 58, 59, 60. Y bueno, vamos a seguir. Hay un Craze. Bueno, lo curioso es que pensáis que, bueno, me queda muy poco de este mundo. Y digo yo, y una mierda, porque aún me queda muchísimo, la verdad. No creo que esté ni... Estoy cerca de la mitad, por lo menos. Lo curioso de... Pensáis, claro, voy a sacar todos los persecutores, porque esto es la mierda de los persecutores. Bueno, vamos a coger ahora a Lanky Kong, sí. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, de lo poco que podemos hacer. Porque ya nos queda muy poco por hacer, la verdad. En particular ya nos queda muy poco por hacer aquí. Aquí hay plátanos. Vamos a apagar aquí esto, o sea, a coger los plátanos de Lanky Kong. Y vamos a ver, 69. Aquí había una cadenita para subir. Y bueno, vamos a trepar. Y esto es de Diddy. Y es de noche, vale. Es decir, ya veis que nos quedan muy pocas cosas que hacer. Vamos a ver entonces, vamos a la entrada principal. Si no, vamos a hacer la siguiente opción, que es... Ya la veréis pronto. Que es muy facilita de, entre comillas, hacer. Veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Vale, me huelo que tengo que volver a activar el rollo de Chunky. De modo que voy a volver a coger a Chunky, ir a la parte de atrás, activar lo del rollo. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que sí, que tengo que... Sí, se giraba antes el molino y ahora se paró. Esto creo que es lo que tengo que hacerlo instantáneamente. Es decir, sin pararme en hacer otras cosas, porque si no esto se para. De modo que voy a hacerlo, sin ninguna duda. Of course. Y bueno, vamos allá. Y bueno, va a volver a girar el molinito. Exactamente, eso es lo que estaba buscando. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que giraba era la piñita esta. Efectivamente, voy a coger este barril, que parecen los barriles de birra. Voy a llevármelo. No, creo que no me hace falta, pero por si acaso voy a llevármelo. Bueno, esto no es por aquí, voy por el otro lado. Voy a ir rápido para no liarme. Ojalá me valga la pena hacerlo, porque no me acuerdo 100% seguro de que sea así. De modo que... Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que importa, a ver qué pasa. Voy a colocarlo aquí. Aquí el doble de este. Y ahora vamos a coger a Donkey Kong. Creo que se irá. Ay, no se va, vale. Hay tres, curiosamente hay tres. Y bueno, lo que tenemos que hacer en principio... Mierda. Era... usar este interruptor. Abrirá una puertecita, que es esta. Y bueno, hay que entrar aquí. Mierda, esto no lo quería hacer. Bueno, vamos allá. Vale.
Cierra la compuerta, voy a coger este globo antes de nada. Vale, estoy muy colocado al lado de la palanca, entonces normal que no me vaya. Coño, dale. Ahí está, y me da ya banana para Donkey Kong. El patrón de esto era... Aquí veis un código 21132. De modo que quería hacer eso. 21132. O era 221132. No me acordé exactamente, perdonad. Voy a volver a verlo. 21132, vale. Dos unos y tres y dos. ¿Y qué va a hacer esto? Pues... ya veréis. 2, 1, 1. Tres y dos. Pam, 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 pam. 2, 1, 1, 3 y 2. Y ahora ya veréis que la cinta de la machacadora esa se va a girar. Va a girar, sí, así es. Va a girar, se abrirá la compuerta y esa banana dorada saldrá fuera. De modo que ahí está, pero no la podemos coger hasta que sea de noche. Ese es el inconveniente. Pero no hemos acabado todavía con esto tema de la machacadora, porque ahora que se gira la cinta hay que hacer algo. Y se ha ido el barril este metálico, de modo que es putada total. Porque yo creo que para hacer esto había que saltar aquí, depositar el barril, romperlo, y creo que si rompías tres... Claro, si rompías tres, como ponen esa lucecita tal. Así que bueno, chicos, voy a coger el barril de nuevo. Y entonces, cuando seamos tres, ya irá todo perfectamente. Así que nos vemos. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Perdonad por la interrupción. Y bueno, vamos a... bueno, se activó la luz. No es obligatorio el tema. Pero por lo menos cojo aquí. Vuelvo a coger este tonel. Y volverá... y serán tres luces. Y estas luces nos darán un premio. Y bueno, vamos a ver. Y banana dorada. Exactamente. Y sería la... ya la cuarta de Chunky Kong. Sí, ya la cuarta de Chunky Kong. Ya es decir, con Chunky Kong no tenemos que volver a hacer nada. Es decir, nada de nada. Porque lo único que queda es el plano que iremos a coger después. Es decir, con Chunky ya no hay que hacer nada. Con el resto de los Kongs aún hay que trabajarlo un rato. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que hay muchas cosas cerradas. Y estas cosas cerradas van a tener que valer la pena. Entonces lo que hay que hacer es hacer esto. Vamos a la chapa número 1. Otra vez, volvemos a la chapa número 1. Perdona por el sonido ese de Windows, la verdad. Menuda putada que sale de ese de Windows. O activamos el cañón. Aquí no había un globo ni nada, no me acordaba que sí había algo por el estilo, no. Y ahora lo único que tengo que hacer es pulsar este interruptor y será de noche. Saldrá el famoso pájaro cuco y, sí, chicos, se hace de noche. Y ahora cuando es de noche hay que hacer un montón de cosas. Curiosamente todo va a cambiar, todo va a ser un poquito más tétrico. No tanto, pero un poco más tétrico. El caso es que hay que volver al 1. Y haremos varias cositas. Voy a hacer una cosita particular, que es coger la banana de Donkey Kong. Por ejemplo, nada difícil. Esto, como claro que es de noche, se cierra. Es decir, lo de día se abre, lo de día, lo que es de día que está abierto se cierra, lo que esté de noche cerrado se abre. Y aquí tenemos la tercera banana dorada de Donkey Kong. Así que ya, para que veáis. Y esto, esta especie de casa, mansión o tal, se abre y tenemos cosas que hacer aquí, en particular aquí. Y bueno, vamos, antes de nada voy a salir por fuera. Creo que por fuera tienen algo, como no sé si solo hay malos. Aquí veis, hay estos Kremlins zombies esqueléticos, que bueno, la verdad son como los Kremlins, muy débiles, muy grandengues. Y si sí, hay un plano,
plano perfecto, plano para Donkey Kong. Aún me queda, creo que el de Lanky, me parece, y aquí hay un plato, ¿no?, de Tiny. Hice muy bien mirar hacia atrás porque recordaba que había algo. Que lo bueno que tiene este juego es que si eres muy curioso, todo te va a ser más fácil. Aquí no hay nada más. Y bueno, ahora que lo dices, quiero mirar cuántos planos tengo. El de Chunky, el de Tiny, el de Donkey, el de... falta el de Lanky. Y el de Lanky creo que es el Star. Pero bueno, chicos, vamos a dejar el episodio, pero antes voy a entrar en la casita esta. Quiero ver, incluso ver por el alrededor de dentro, es decir, aún por dentro hay cosas, pero que no es dentro de la casa, es decir, seguro que tiene cosas alrededor de aquí. Es decir, ya lo sabía yo, ¿ves? Había uno de Super Kong, porque aquí hay un interruptor, ¿ves? Ya me acordaba yo. ¿Cómo cojones abría esa puta casa? Y bueno, hay que convertirse en Super Kong para que las espinas de aquí no nos hagan daño. Y podemos pulsar el interruptor, cogemos las plátanos, porque se veía que no se querían coger, o no querían ser cogidos, o Donkey Kong no los quería coger. Hay monedas incluso en la parte de arriba de las espinas, pero yo le digo aquí al personal, hostia, hay que tener una flojera increíble. Va a saltar esto, concretamente por aquí, saltar por aquí, y subir y coger... ¡Buah! Venga, para acabar no estaría mal. Hay que tener un poco de equilibrio solamente, solo hay que ir en practicar una, ¿no? Y hay que coger las... hay que ser... ¡Buah! Hay que ser obtuso directamente como yo para coger esas monedas ahí arriba. La verdad, hay que ser, bueno, especial y lo siguiente. Pero bueno, chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Aquí, delante de la puerta de las narices. Y en el siguiente episodio, entraremos en la casa. Así que bueno, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Recordad comentar, suscribirse a mi canal y votar. Y nos vemos en el próximo episodio de Donkey Kong 64. Así que chicos, cuidaos muchísimo. Y adiós.